Don José Ignacio Landaluce, buenos días. Buenos días, don Manuel. Lo primero que queremos saber de nuestro alcalde, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues cansado. Sí, vamos a hablar, como siempre, a calzón quitado. A andar con tapujos, para eso no hacemos perder el tiempo de sus seguidores ni nada. Es decir, estoy cansado porque el virus este tiene mucha fuerza y porque te deja muchos residuos, te deja muchos efectos secundarios, muchas secuelas. Este virus, que es muy, muy, muy fuerte, nos tiene que seguir haciendo tener presente y ante todo la salud y la seguridad, porque él puede con el más pintado, el más fuerte, el más potente, el más sano. Si te dice el virus que va por ti y te convierte en una piltrafa, y además es capaz de llevarte por delante, por muy fuerte que se sea. Yo ya he salido después de... porque yo... a mí es que me ha tocado todo. Dos semanas primero, una vez que di positivo, dos semanas, que además yo no iba por mí, yo iba acompañando a mi mujer a urgencia al hospital que se encontraba mal. Insistieron en que yo también debería hacerme una placa de tórax y tal y cual, y una analítica general, no la de detección del coronavirus, no la CPR, porque esa no la hacían al principio, vamos, tenías que... Bueno, al final yo sí di positivo el día siguiente y entonces a partir de ahí puedes a recluirte, a aislarte y a tener mucho cuidado. Dos semanas de mucho dolor, porque a algunas personas les dolía mucho, mucho las articulaciones, las artralgias, y tenía muchísimo dolor muscular y mucha fiebre. Y cuando ya habían pasado las dos semanas esas en las cuales había desaparecido la fiebre y ya desaparecía el dolor, ya sabes que estás ya casi listo de no tener que sufrir lo que tanto se teme, es que te afecten los pulmones y se produzca la neumonía, pues de pronto un día apareció fiebre otra vez fortísima. Me fui a urgencias, eran las 10, las 11 de la noche, por segunda vez al Hospital Punta Europa, porque yo tengo un seguro como médico que me permite hacer... utilizar la sanidad privada, pero siempre he pensado, las tres veces que me ha tocado, que ya me ha tocado tres veces, estar ingresado en el Hospital Punta Europa, que hay que defender la sanidad pública, que es compatible con la sanidad privada, por lógica, pero hay que defender la sanidad pública siempre, siempre, siempre. Y la mejor forma de defender la sanidad pública es que crees en la sanidad pública. Por eso las tres veces que he estado mal, las tres veces yo me he ido al Hospital Punta Europa, donde tenemos unos magníficos profesionales que necesitan más apoyo, que necesitan más material, material más moderno, que necesitamos más contrataciones que se están produciendo, que necesitamos el materno infantil, que necesitamos muchas más mejoras, pero que hay un pedazo de equipo de profesionales maravilloso. Y entre los profesionales van, porque eso al final es una maquinaria completa. Eso es una maquinaria de mucho aporte de muchas personas. Y están los médicos, pero están las enfermeras, pero están las auxiliares, pero están los celadores, pero están los vigilantes, pero están los de la cocina, que por cierto, yo no he comido mejor naranja en mi vida, que la que me he comido en el Hospital Punta Europa, porque en el Hospital Punta Europa se cocina bien. Es verdad que al principio, los primeros días, estás con fiebre y tú ni comes ni nada, bebes y se acabó. Pero la lechuga que ponen en el Hospital Punta Europa, rica, vamos, ni el mejor restaurante. La naranja que yo me comí, más sabrosa en mi vida. Las peras eran buenísimas y después los caldos eran espectacularmente buenos. Y no es que yo sea glotón, porque no soy glotón. A mí no sé por qué estoy gordito, porque la verdad es que yo no me paso, pero bueno. Y el Hospital Punta Europa está lleno de gente magnífica. Las señoras que limpian, que procurábamos mi compañero y yo, mi compañero es otra persona que también ingresó en esa misma habitación, la 202, una persona maravillosa, pero maravillosa donde la haya. Es decir, nada más que ha habido dos ventajas de haber tenido que ingresar, dos. Una, seguir valorando el equipo humano del Hospital Punta Europa, y haber conocido a mi compañero de habitación, que es una persona magnífica, que es un padre de familia,
que lo quieren sus hijos y su mujer, que tiene un montón de amigos, que es una persona muy sencilla, pero con una cabeza muy bien amueblada y un corazón más grande todavía de lo que es él, ¿no? Ya está, todo lo demás fueron inconvenientes, y la naranja, y lo demás todo inconveniente, y mucho temor de que de pronto acabase volcándose, porque en 2-3 horas el bicho es capaz de que te vuelque, el virus es capaz de volcar la capacidad respiratoria y acabas en la UVI. Y de la UVI ya sabemos que han salido muchos, pero otras personas fuertes, sanas, con ganas, con empuje, con energía, con ilusión, con proyectos, con muchas ganas de luchar, pues al final te lleva por delante. Y deja muchas secuelas. Por eso no podemos bajar la guardia, porque te deja muchas secuelas pulmonares. Ya tienes poca capacidad. Te deja la cabeza un poquito espesa, como si hubiese descansado poco. Y a otras personas les deja riñones e hígado tocados. Es decir, que no bajemos la guardia. Yo lo digo por activa y por pasiva. Podría salir sin la mascarilla y podría salir sin los guantes. Pero debo de salir con la mascarilla y con los guantes, a pesar de que soy una persona que ni contamina ni le pueden contaminar, por lo menos si no muta el bicho, el virus. Pero es que hay que dar ejemplo. Es que no podemos bajar la guardia. Es que queremos disfrutar de la alegría, del sol, de la libertad, de nuestras familias, de nuestros amigos, de tomar una cervecita, de seguir teniendo nuestro empleo, de seguir teniendo nuestra vida normalizada. Pero todo eso se consigue si primero seguimos preservando y poniendo ante todo la salud, la seguridad, la precaución. Por favor, no bajen la guardia, que puede con ustedes. Igual con usted no puede, pero usted le contamina y al final contamina a quien usted más quiere, a sus padres, a sus hijos, que está empezando a ver cada vez más casos de niños afectados. Es decir, seamos sensatos, luchemos por la vida que teníamos y luchemos por la vida de los que queremos. Y para luchar por la vida de los que queremos no solo hay que conseguir actividad económica y actividad y empleo, tenemos que darles salud. Y para darles salud tenemos que evitar contaminarnos y contaminarles. Alcalde, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza cuando está allí en el hospital 12 días que estuvo usted con este SARS-CoV-2 que crea este COVID-19, que ya no hemos aprendido los nombres porque estamos pasando todos los días? Yo como ingresé la noche antes que Manuel, pues la única cama que estaba hecha era la que estaba pegada a la ventana. Y allí me metí, sin nada, andando con los calcetines, sin nada. Yo es que fui a urgencias por segunda vez con la única cautela del cargador, por si las moscas del móvil, para no mantenerte, porque te mantienes muy aislado y menos mal que lleva el cargador, y el móvil, nada más, nada más. A partir de ahí, como ya te proveen, como siempre, de tu pijama, una vez muy grande, otra vez muy chico, pues vas con los calcetines y tienes que ir al baño, vuelves y te quitas los calcetines para meterte en la cama, pero al principio, los primeros días, estás muy obnubilado, estás muy dormido, con la fiebre estás muy ido. Entran 2 veces nada más al día y te dicen las cosas desde el pasillo a voces. Entran, para evitar contaminarse, entran 2 veces a tomarte las medidas, a tomarte temperatura, la saturación de oxígeno, a ver cómo, los 4 datos básicos de pulso, tensión, etcétera, que son necesarios ir recogiendo para ver cómo te van reajustando, pues si oxígeno o te ponen los retrovirales, que son los que te curan, son fortísimos, es un fármaco muy fuerte. Y al final, los primeros días, lo que usted me ha preguntado, Manuel, estás todo el día y noche adormilado. Necesitas levantarte cada media hora, cada 3/4 de hora, ir al baño para tratar de eliminar pues tanto lo que se va produciendo
de desechos de virus y de tratar de eliminar la medicación tan, tan fortísima que tienes. Que, yo recuerdo que me acompañaba la lluvia, porque eran días que llovió bastante, por la día y noche, como te estás levantando cada media hora, pues te vas dando cuenta que está lloviendo. Y me acompañaba mucho, fíjese, el transporte municipal, los autobuses ahora dependen del ayuntamiento. Es una decisión que tomamos hace unos meses y ya no lo lleva una empresa privada, sino que dependen del ayuntamiento. Y justo frente a la 202 se ve la parada del autobús. El acompañamiento era alguna paloma, y sobre todo había una paloma blanca que se posaba con frecuencia en las befas de la ventana, y el autobús cuando llegaba y el último autobús cuando ya se iba. Era un poco ese acompañamiento. Ya al segundo día, mi compañero y yo ya estábamos un poquito mejor, ya empezamos a hablar algo, pero al principio no hablábamos nada. Estaba la cortinilla esa por medio, pero no estábamos para hablar porque bastante teníamos con dormitar. ¿Qué pensabas? Pensabas en tu familia. ¿Qué pensabas? Pensabas en que si ya lo habías dominado en esas 2 semanas y ya supuestamente a ti no te cogían, que de pronto te había pillado y que de pronto te había ido por los pulmones. Y piensas en la familia y piensas que tal vez tu vida no la tienes bien enfocada en el sentido de que, bueno, pues te quedan 10 años buenos de vida, si no pasa nada, y que tal vez tengas que dedicarte a disfrutar de la familia, a disfrutar de los libros, a disfrutar del paseo, a disfrutar de la vida, porque esta segunda vida no se vive, no la hay. Creemos que no la hay. Con lo cual, tal vez me estaba equivocando en estar todo el día metido en el ayuntamiento. Igual tenía que estar un poco menos y disfrutar un poco más de la vida. Al final, cuando te pones bueno, vuelves a hacer lo que hacías y vuelves a comportarte como eras. Y trataré de todas maneras de vivir un poco más con mis hijas y con mi mujer, de disfrutar más de mis compañeros, de valorar más el trabajo del equipo de gobierno, de mis compañeros, de la mujer y los hombres que se parten el pecho, de valorar el trabajo que hacen los funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras, que hay muchísimos y hay muchos muy buenos, muy buenos, muy buenos, que sienten lo que es trabajar por Algeciras y que le quieren agradecer al pueblo de Algeciras el sueldo que les pagan los algecireños, de tratar de disfrutar del arco iris de ayer por la tarde, que hubo antes de esa tormenta y descargó, de tratar de pasear y disfrutarlo, de poder tomarme una cervecita cuando se pueda, con seguridad, una cerveza y deleitarme. Y creo que ahora no es el momento de bajar la guardia en el sentido de dejar de apretar los riñones, sino todo lo contrario. Es el momento de que todos, acabo de tener una reunión con empresarios, lo tendré dentro de poco con otros colectivos, creo que es el momento de que todos tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, tratar de comprometernos, de saber que juntos es como podemos avanzar lejos, que solos podemos ir rápido, pero no vamos a llegar lejos, porque en cuanto tropieces no tendrás a nadie para tirar de ti para arriba, y que el ser humano y Algeciras, siendo tan especiales como somos, porque hay que ver lo especiales que somos. Pero somos gente que viene de distintas partes de España, somos gente que vinimos de distintos lugares, pero que somos gente que ayuda a sus vecinos y que son gente solidaria, y se ha demostrado que Algeciras es solidaria y Algeciras está muy comprometida. Y es el momento en que pongamos lo mejor de nosotros mismos y el compromiso de que para salir pronto de este pedazo de agujero que estamos viviendo y en el cual estamos metidos, pues la única forma es ponernos a trabajar en la mejor de las actitudes y todos juntos. Y que aquí no sobra nadie y que aquí nadie deja de estar comprometido con los demás. Porque vuelvo a repetir lo que digo muchas veces a los niños cuando voy a los colegios. Cuando voy a los colegios le digo a los niños, a ver, yo soy médico, soy senador, soy el presidente de la Asociación Española de Centros Médicos, soy muchas cosas, pero no sé inglés, sé solo francés. Y resulta que esto me ha impedido hacer más cosas en esta vida porque no sé inglés, así que tenéis que estudiar inglés. Y el segundo mensaje,
aparte de poner en valor cómo tienen que querer a sus maestros y tienen que valorar lo que hacen por ellos y a sus padres lo que hacen por ellos, es decir, porque muchas veces un mensaje, un extraño le da un mensaje que llega mejor a un niño, mucho mejor, le llega mejor a un niño que a cuando lo hace alguien próximo, su padre, su abuelo, alguien que le quiere mucho más, ¿no? Y después que ayuden a los demás. Que nadie está exento de tropezar y caer, nadie, a lo largo de la vida, todo el mundo, no hay nadie que no haya caído. Y si tú quieres que haya alguien a tu lado que tire de ti para que te ayude a levantarte más fácilmente o para que te ayude a levantarte, tú tienes que tener la actitud de cuando alguien tropieza, dale una mano y tira de él. Y así es como podemos ser una mejor sociedad aún de la que somos y ayudar a los que más lo están necesitando y lo están pasando mal. Y en Algeciras, como en todas partes en España, hay gente en las colas de Cáritas, y hay gente en las colas de Cruz Roja, y hay gente en las colas del Ayuntamiento en Servicios Sociales que en su vida había necesitado de tener que estar para recoger un sobre con 20 euros o 30 o recoger un costo de comida. Nunca habían necesitado de estar en esa situación. Así que pensemos en ellos, porque además, desgraciadamente, si antes eran 500 a la semana, hoy están siendo 700. Y van a ser muchos más, desgraciadamente, en servicios sociales, en Cáritas, en Cruz Roja, en AMBAE, en todos los lugares donde se está colaborando, en los Trinitarios o en Cruz Blanca o en tantos sitios donde en Algeciras se está ayudando a las personas que más lo están necesitando. Porque yo sé que usted está orgulloso de su pueblo porque es su alcalde. Y yo lo sé, pero que esta demostración de ser un pueblo solidario, con todo lo malamente que se habla de Algeciras muchas veces, ha sido una demostración de que el pueblo de Algeciras tiene mucha arte y mucha categoría, porque vamos, acciones solidarias se han puesto en funcionamiento un montón, desde la gente que ayuda a los ancianos con los ángeles especiales, hasta los de las mascarillas, en fin, todos los colectivos, incluidos los servicios sociales del ayuntamiento, que están haciendo un montonazo de cosas. Sí, Algeciras es mucho Algeciras y el campo de Gibraltar es mucho campo de Gibraltar. No nos dan, nunca nos han dado lo que nos corresponde, ni en valor ni en inversiones. Nunca nos han dado lo que nos corresponde en categoría de lo que son nuestras gentes. Tratan con titulares negativos, con una gran grandeza, cuando después son gente, los medios, muy cicateros a la hora de contar las grandezas de nuestra gente, de nuestra tierra y de lo que se hace y lo que somos y lo que se proyecta. Pero no pueden dejar de reconocer que Algeciras ha sido el primer centro de la comarca que ha tenido un centro de acogida y sigue teniendo un centro de acogida y lo hemos creado nosotros. Algeciras es la ciudad que más dinero está dando y está dedicando a los más desfavorecidos en estos últimos años y más ahora, ya se ha puesto casi medio millón de euros. Y Algeciras, cada vez que toca a decir, vamos porque tenemos que estar, surgen voluntarios por todos los rincones. Cáritas tiene un montón de parroquias, 12 o 13, no me acuerdo bien si son 12 o 13. Creo que 13, pero... 13, donde están repartiendo alimentos. Los voluntarios de Cruz Roja, a ponerles un monumento. Y los del Hogar Betania, y los de la Cruz Blanca, y los Trinitarios, y el comedor del Padre Cruzeira. Y los profesionales de servicios sociales que en estos dos meses no han dejado de estar atendiendo a los más desfavorecidos del Ayuntamiento de Algeciras. Bueno, creo que podemos dar ejemplo y después ha habido muchas aportaciones de muchas empresas a título individual y mucha aportación de muchas empresas que quieren pasar desapercibido, pero aquí se ha mojado casi todo el mundo. Ya vienen empresas pequeñas que le ha sobrado hidrogel y te trae para algunos colectivos unos cuantos litros. Hay empresas que le ha sobrado igual mascarillas para sus trabajadores y tal, y te trae el resto.
El Ayuntamiento de Algeciras ha llevado trajes completos de protección al Hospital Punto Europa, porque cuando yo entré en urgencia y vi cómo estaban protegidos los sanitarios con unos plásticos de la cocina para que no te salpique, cuando estás cocinando no te salpique, y con unas batas de papel, de celulosa, y con unas mascarillas de nada y tal. Bueno, pues lógicamente nosotros pudimos aguantar unos cuantos trajes completos de Algesa, que se utilizan cuando fumigas y tal, y los llevamos para allá. Y hemos llevado, y el puerto ha mandado 20.000 mascarillas justo en el momento en que se dieron cuenta de que las mascarillas que se mandaban desde Madrid eran mascarillas que no eran buenas, que tenían defectos. Justo llegaron las 20.000 mascarillas de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras gratis al Servicio Andaluz de Salud, al Centro de Distribución de Palmones. Es decir, ha habido mucha gente con muchos gestos, muchísimos. Yo tengo recopilados un montón. A todos ellos, como alcalde y en nombre de los algecireños, les mandaré una carta. A todos. Desde lo que es oficial, policía, guardia civil, el ejército, bomberos, desde lo que nuestra policía local, que está partiendo el cobre, atención al ciudadano para ayudar a la gente y orientarla. Gente que no tenía que estar trabajando en nada de esto, arquitectos del ayuntamiento o abogados del ayuntamiento, que han cogido un teléfono del ayuntamiento y en su casa han colaborado en ese desvío de llamadas con sus compañeros de servicios sociales. Bueno, un poco todos. Y después, no podemos olvidar a los medios de comunicación. Ustedes han llevado información. Si los ciudadanos en esta reclusión hubiesen tenido la misma situación que podían estar algunos enfermos, de que con tal de que no te contaminase quien venía a hacerte la cama, le decías, deje usted ahí las sábanas, que nosotros nos haremos la cama, haremos la cama para evitar que usted pueda contaminarse entrando en la habitación y haciendo la cama. Y no teníamos casi información, tenían más información nuestros familiares que nosotros mismos para evitar el contagio. Pues si ustedes no hubiesen estado llevando información a los ciudadanos, esta reclusión hubiese sido aún más angustiosa. Ustedes han estado luchando, los que han trabajado anteponiendo la labor informativa y no como algunos que han antepuesto la labor de lo que le mandan su jefe, de cómo tiene que ir orientada la información, sino los que han traído información clara, veraz, sincera, sin tapujos, sin indicaciones, sin estar tamizada, ni estar filtrada, ni estar dirigida, pues ustedes han hecho una labor maravillosa. Alcalde, usted sabe que es muy querido, y me he dado cuenta, yo ya lo sabía, pero me he dado cuenta el montón de mensajes que nos han mandado a TV. Bueno, lo han mandado hasta de Argentina, preguntando cuando estaba usted ingresado que si teníamos noticias de cómo estaba. Pero un montonazo, ¿eh? Eso tiene que, el orgullo tiene que salir para afuera. Sí, más remedio. Sí, y es el día de hoy que por la calle vas y te van preguntando y te van pitando si pasan al lado con el coche y se van parando y siguen interesados en cómo estás. Porque al final representas un poco a todos los enfermos del coronavirus, ¿no? Lo representas de alguna manera. Y entonces, pues, interesándose por ti, se interesan por todos los que hemos tenido que sufrir el coronavirus. Yo tenía muchos mensajes. La primera vez que me puse malo, los fui devolviendo en días cuando empezaba a mejorar uno a uno, porque yo los mensajes a mi móvil los devuelvo uno a uno, no cojo y digo, gracias a todos, un abrazo muy fuerte, no, uno a uno. Y después cuando volví a caer otra vez, pues cuando pude, volví a devolver esos mensajes y cuando salí del hospital, que aquel día, fue un sábado, ese sábado nada más que salimos mi compañero y yo de alta, el viernes, después de muchos días, había sido el primer día que de pronto mi compañero y yo empezamos a oír aplausos.
Nos enterábamos de muchas cosas que se contaba porque al lado de nuestra habitación hay un cuartillo donde hay de almacén y cuando van a coger y sacar cosas, pues hay comentarios, hacen comentarios, entonces tú oías voces, pero poco más, si no, no tenías contacto con lo que había detrás de la puerta de tu habitación. Y empezamos a oír aplausos un viernes. Miramos los dos. ¿Tú quieres que yo? No sé, y aplausos, y aplausos, y aplausos. Y fueron los primeros que salían de toda la planta llena, hasta la bandera, llena, hasta la bandera, llenas, todas las camas llenas. De hecho, empezaron a habilitar también despachos para meter camas y todo eso. Y cuando nos dijeron que si los análisis salían bien, los que nos iban a hacer el viernes, el sábado nos dirían si nos íbamos o seguíamos ingresados. No se puede imaginar la alegría de los aplausos y lo largo que se nos hizo esa tarde y esa noche a mi compañero y a mí para ver si cuando llegase el sábado al mediodía llegaban y decían a casa o no. Oh, cuando se abre la puerta, llega el neumólogo que nos controlaba, se nos pone delante, los dos con nuestras mascarillas, mirándole, tratando de escrutar gestos de lo que se veía, de lo poco que se veía de su cara, porque iba con la mascarilla, porque iba con el protector facial, porque iba con todas las batas y tal, tratando de mirar, y el tío encima mirando los papeles y nosotros dentro, ¿qué? Dinoslo, ¿qué? Fue largo y fue también una alegría cuando pudimos salir e ir a nuestras casas con nuestros seres queridos, aislados, tuvimos que estar todavía aislados. Yo una semana, mi compañero dos semanas, todavía aislados, incomunicados con la familia, pero bueno, ya estabas en tu casa, ¿no? Pues eso, son muchas sensaciones, pero yo se me ocurrió decirles a las enfermeras, a las limpiadoras, había una de las señoras que traía las bandejas de la comida, de cocina, digo, ¿hacemos un vídeo? Pues les pareció bien. Allí grabamos un vídeo, la cámara la cogió Manuel, el teléfono mío lo cogió Manuel, que por cierto se le da de maravilla, ya era la primera vez que hacía un vídeo para las redes, y a todas ellas, a todas, eran todas mujeres, pero a todos los profesionales del Hospital Punto Europa, pues fue el momento en que mi compañero y yo, y en nombre del resto de los enfermos, les dimos las gracias por tanto y bueno que han hecho por nosotros y todos los que han intentado sacar para adelante, que ha sido la mayoría, y la pena que sufren cuando ven que alguno no lo consigue. Para ir terminando, alcalde, porque le he prometido a su ángel de la guarda, que es Susana, que no iba a estar con usted más de 20 o 25 minutos, pero de esta tenemos que salir todos juntos. De hecho, la creación de la comisión de la promoción, el impulso de Algeciras, va por esas miras, ¿no? De que todo esto no es trabajo ni de uno ni de dos. Aquí tenemos que arrear todos al mismo camino, porque si no, no vamos a salir de esto. Sí, es lo que hemos dicho, de verdad. Seguridad, salud y después ya actividad económica y empleo. Pero estas dos últimas no pueden ser posibles sin las dos primeras. Por eso no bajemos la guardia. Cuidémonos, cuidemos a los que queremos y a luchar todos juntos, pero sin bajar la guardia. Alcalde, pues muchas gracias, ¿eh? De verdad, de corazón, que muchas gracias. Me hubiera gustado haberlo hecho de otra manera, pero bueno, las circunstancias son así y tenemos que utilizar las nuevas tecnologías porque es lo que nos toca. Pero ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hace nada estábamos tratando de dándonos una vuelta por Algeciras, haciendo una entrevista tan tranquilo, nuestro cinturoncito puesto, pero más tranquilo que Chupín, y de pronto, pocos días después, estamos donde estamos. Es increíble, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, ¿no? Y hay que ser buena gente, y hay que ser sensato, y hay que valorar lo que tenemos. Hay que valorar lo que tenemos. Pues, alcalde, con esas palabras vamos a dejarlo, porque yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted.